YPF. Competimos todos los días contra nosotros mismos. Y no existe más exigencia que la propia. Por eso, cada producto que sale de YPF es testeado por nuestra división competición. Y está preparado para la máxima exigencia. En la calle, como en la pista. Porque la competencia no empieza con la carrera. Empieza mucho antes. Ciencia y pasión. Llegamos al último bloque de nuestro programa y estamos en Roque Pérez, en la capital nacional de la moto de pista, donde justamente Ducati generó un nuevo demo experience. Ya habíamos estado viendo en los 800K la semana pasada este sistema que tiene la marca Ducati para realizar estos encuentros motociclísticos donde los clientes tienen la posibilidad de probar diferentes motos. Por supuesto estaba Gustavo Virgilis, generador de toda esta movida en su ciudad, en Roque Pérez, y los clientes de Ducati San Isidro y Ducati Pilar se acercaron para estar probando los diferentes modelos. Se pasó una tarde muy especial y ahora justamente vamos a empezar a escuchar algunos de los testimonios. En primer lugar a Francisco Molina de Ducati San Isidro, que nos contaba lo siguiente sobre esta nueva experiencia. Buenas tardes, mi nombre es Francisco Molina, soy socio de Ducati San Isidro y estamos grabando hoy en el circuito de Roque Pérez, donde estamos haciendo nuestro Ducati Demo Experience junto con 50 clientes que vinieron a probar la gama de motos Ducati y a girar en el circuito con sus propias máquinas y disfrutar un día a toda velocidad. El evento consiste en dos etapas, la primera de ellas, como escuchan atrás nuestro, es probar la línea de las motos Ducati. Hoy tenemos toda la gama disponible y a lo largo de casi 6 horas hemos formado grupos de pilotos para que puedan hacer una experiencia dentro de la marca. Adicionalmente agregamos un evento que es el de giros libres, donde nuestros clientes con sus propias motos y guiados por un conductor profesional, un piloto de carreras, en este caso nuestro socio Matías Casano también, han disfrutado del circuito en sus propias motos, como les decía. Más o menos juntamos hoy 50 clientes. Les decía que se hicieron 6 turnos de pruebas. Ha sido un éxito. Un día, como se ve, espectacular. Mucho sol, un poco de calor, 35 grados, pero bueno, para la moto eso nunca molesta. Charlando con nuestros amigos de Volkswagen, definimos que el éxito de este evento va a ser que el año que viene repitamos en varias ocasiones, así que estén atentos a que publiquemos nuevas fechas. Nosotros, como Ducati San Isidro, estamos en Avenida Libertador al 15400 en San Isidro. Tenemos toda la gama de motos, taller, venta de accesorios y venta de repuestos. Los invitamos a que nos visiten cuando quieran. Estamos de 9 de la mañana a 8 de la noche. Y bueno, compartamos juntos esta pasión que es la moto a su más alto nivel. Muchas gracias, gracias por todo. Así escuchábamos la palabra de Francisco Molina de Ducati San Isidro. Seguían las pruebas en pista. Lo importante era que estaban todos los modelos disponibles. Ahí se divertían con algún burnout con esa Diavel. Justamente para mencionar todos los modelos, además de la Diavel, había Hiperestrada, como la que estábamos viendo hace algunos segundos atrás, Hipermoto, por supuesto, Multiestrada y la infaltable 1199 Panigale, hoy la banderada de la marca italiana. Como hablábamos con Mauro D'Annunzio la semana pasada en los 800K, esta es una posibilidad importante para que todos los clientes vayan probando el resto de los modelos y también a usuarios de otras marcas tengan una posibilidad de hacer contacto en una pista, en un lugar seguro, y probar las virtudes de las diferentes marcas, motos, que hace Ducati. Ahora nos preparamos para charlar con otro de los protagonistas que además colabora, este señor, Matías Casano, como instructor, con toda su experiencia de manejo y por supuesto transmitiéndosela a los usuarios, marcando detalles que hacen a la hora de manejar
volver un confort más seguro y un disfrute en pista. Buenas noches a todos, yo soy Matías Casano, responsable de Ducati Pilar. Y bueno, acá casi terminando el Ducati Demo Experience. Es un evento que consta en que los clientes puedan probar las motos que fábrica nos prestó. ¿Qué motos son esas motos? Panigale, Multistrada, Multistrada Pikes Peak, Hiperestrada, Hipermotar SP, Diabel. Tenemos toda la gama de motos para que todos puedan probar la moto que les quede más para su gusto. Hay motos de turismo, motos de pista, motos más urbanas, menos urbanas. Y bueno, está además, no hay mucho para explicar los comentarios de la gente cuando se bajan. Creo que las sonrisas y las caras lo dicen todo. La gente baja totalmente agradecida, alucinada de lo que las motos pueden hacer, de lo que Ducati nos dejó hacer al prestar estas motos. No hay posibilidad, ninguna marca nos brinda esta posibilidad de dejar venir a un día de autódromo y probar todas las motos las veces que queramos. En un ambiente, en un autódromo, en un ambiente controlado, donde no hay ningún peligro. Así que bueno, ya terminando, bueno, los invitamos a que pasen por nuestro local, Ducati Pilar, que queda en Panamericana, kilómetros 51.5. Ahí tienen todos los modelos para ver en el salón, tienen para ver todos los accesorios originales que tenemos, toda la ropa de Ducati, todo lo que hoy Ducati Argentina nos da la posibilidad de poder tener en los locales, que es absolutamente todo. Y bueno, vengan a ver el taller, que también es uno de los más lindos y los más grandes. Yo soy Matías Casano, me despido. Buenas noches. Así, con la actividad en Roque Pérez, ahí con el saludo de Mauro D'Annunzio, también de Pablito Caldarella, siempre colaborando, nos vamos despidiendo de este programa. Espero que hayan disfrutado de todo el material que les brindamos semana a semana. Por supuesto, los invitamos a visitar nuestra página de internet www.motomax.com.ar, como así nuestro Twitter, @MotomaxTV. Soy Gato Barberí, les agradezco su sintonía y los espero como siempre todos los miércoles 21 horas aquí en el Garage TV, con nuestras repeticiones de los viernes 16 horas y domingos a las 17. Chau, que la pasen muy bien. ATM, compañía de seguros.